caso de Cris. Pero vamos, ¿qué tiene, ¿qué tiene ese? Tranquilo, no preguntarme. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Qué guapo. Yo lo veía eso y digo, ¿eso para qué? ¿Ya está? Muy bien. Serie de entremeses, ahora le toca el turno a Cervantes. Vamos a representar la prueba de Salamanca. Y es el mayor peón del mundo. No lo digo yo por eso en mi ánima, sino por saber si sabía. Lo que sabré responder es que yo, señoras, por la gracia de Dios, soy graduado en bachiller por Salamanca. De esa manera, ¿quién? Mejor. No, eso es estilo. Sí, no digas nada. Calla, ya, ya. Fue que dijeron.
mirada. Son peligrosos, actores, peligrosos. No se dan cuenta. Del siglo XV era ya la última etapa cuando el trono de Castilla, que vacante se encontraba por muerte de Enrique IV, fue la presa codiciada que Alfonso de Portugal con empeño reclamara. Organicen todos los hijos del pueblo que puedan tomar las armas. Y demuestren, el ufano se coleaba de ser marqués de Villena. Y publican una carta declarándolo rebelde y mandando se juntaran los pueblos, villas y aldeas del marquesado con varias fuerzas de otros lugares, convertido sus casas y hasta en medio de las calles levantaron barricadas. En esta nueva España, disponiendo ya entonces, por escrito en la Real Carta, que jamás los pachecos tengan en Villena entrada. Desde aquel momento histórico, la antigua costumbre data de dar en Santa María cuando en la iglesia Dios alzan, no tres como en otras partes, sino cinco campanadas.